llegó un momento en el que Ciudad Juárez atraviesa por un momento muy difícil, de muchísima violencia, y se desata esta guerra contra el narcotráfico y todo esto. Entonces, en el 2010 catalogan a Ciudad Juárez como la ciudad más violenta del mundo. Yo soy fotógrafa y toda la vida he tenido la necesidad de crear. Decidí estudiar fotografía y me di cuenta que mis ojos ya tomaban las fotos, o sea, nada más me hacía falta la cámara. Y llegó un momento en el que decidí dedicarme a la fotografía y pues claro que mis influencias de la frontera impactan y tienen todo que ver con mi trabajo. Entonces realmente mi trabajo va dirigido a temas de la frontera. Pues lo que estaba sucediendo en la ciudad es que existía esta guerra contra el narcotráfico, existía esta delincuencia, estos asesinatos, esta cosa tan tremenda y dolorosa que estaba sucediendo, que era real. Y por otra parte, existía la gente inocente, la gente que no tenía nada que ver, pero que estaba siendo impactada por todo esto que pasó. Entonces, esta misma gente empezó a vivir con un miedo tremendo. O sea, había toque de queda en la ciudad. A las 7 de la noche se metía el sol y la gente ya no salía. Entonces llegó un momento en el que la gente empezó a creerse esta realidad del miedo y ya no se, o sea, ya era la realidad de la ciudad. Los negocios cerraron, o sea, la ciudad, los espacios públicos se murieron, o sea, era tremendo lo que estaba pasando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Aquí nomás. Cristiano, ahí vamos. Se va. We're here in Mercado Juárez. This used to be an iconic place here in Juárez where it was all the time full of visitors and people buying arts and crafts. You know, Mexican, and right now it's very unfortunate because, as you can see, there is nobody around. You know, it's the little stores are closed during the day. Some of the people don't have money to pay for light, so they cannot even turn on the lights. It's freezing in here right now, and it's a shame because this is such a beautiful place, and nobody gets to enjoy it anymore. To make this another holiday favorite. Enjoy a slice of the holiday. Ya tenemos así 4 años, precisamente este año cumplimos 4 años en esta situación. Nosotros dependíamos del turista extranjero casi el 90%. Ahora el turista es casi nulo. No viene casi el turista norteamericano. Viene aquí, ahorita estamos subsistiendo nada más del visitante local, de aquí de Juárez, del estado de Chihuahua, y gente que viene de fuera, del interior del país, ¿verdad? Que es la gente que nos hace el favor de visitarnos, porque ya turista ya, en realidad, pues de momento no tenemos. Una amiga me manda el video de JR, de Inside Out, y me dice, oye, tienes que ver esto. Y ya, pues dije, bueno. Veo el video y me inspiro y me haz de cuenta que me corría la sangre por el cuerpo así de emoción y de inspiración, y dije, tengo que llevar esto a Ciudad Juárez, o sea, este proyecto tiene que estar allá. Y el proyecto trata de eso, de ciudades en conflicto que muestran otro rostro, que también es real. Entonces, pues le escribí a JR, le dije, oye, soy de Ciudad Juárez, quisiera tomar unos retratos así tranquilo de la gente y quisiera traerlo para acá. Y me contesta él personalmente diciéndome que tiene mucho tiempo tratando de entrar a Ciudad Juárez, pero que no sabía cómo, que le tenía miedo, que no sabía cómo entrar. Que claro que sí, que vamos a hacerlo. So, back to the questions, can art change the world? Maybe not in 1 year, that's the beginning. But maybe we should change the question. Can art change people's life? From what I've seen this year, yes. And you know what? It's just the beginning. Let's turn the world inside out together. Thank you.
empezamos en Juárez y empezamos hoy, que para mí era importantísimo, Día Internacional de la Paz. Todos pueden participar. Los informes están en Facebook en una página que se llama Inside Out Project. En mi opinión, Inside Out fue uno de los primeros proyectos que movió a la ciudad. Inside Out llegó, a lo mejor molestó a mucha gente, a lo mejor otra gente que se preguntó muchas cosas, pero hubo movimiento de algún tipo, que era la intención. Entonces Inside Out vino a ser parte de este nuevo Juárez, de este renacimiento, de cierta manera, que hubo después de tocar este fondo tan tremendo. Y fue uno de los primeros proyectos que yo creo que ayudó a mover todo eso. ¿Qué onda, Moni? Pues aquí estamos en Arte en el Parque con Inside Out Juárez, México ahora. Y nada, muy bien, muy bien. Aquí empezando a tomar fotitos. Muy bien. Una sonrisota. Y entonces empezamos a juntar retratos y en un solo día juntamos como 500 retratos, entonces subimos la cantidad a 1000. Tomamos entre 16 fotógrafos, 1000 retratos de personas, de diferentes personas de Juárez, de todas las clases sociales, todos los trabajos, edades, demostrando la variedad que existe en la comunidad juarense. O sea, aquí, a pesar de lo que sucede y lo que sale en las noticias, también seguimos viviendo nuestras vidas, seguimos sonriendo, seguimos trabajando, seguimos haciendo, viviendo nuestras vidas más que nada, y esa es la cara que a mí me gustaría mostrar. O sea, formar parte de este movimiento global, como quien somos también, no nomás la violencia, y es que no ni vayas, ya saben, ¿no? Todo lo que se dice. A mí esa fue una de las razones principales por las cuales yo quise traer el proyecto Juárez. Juárez, you heard the border, one of the most dangerous border in the world. Monica have taken thousands of portraits with a group of photographs and covered the entire border. Do you know what it takes to do this? People, energy, make the glue, organize the team. It was amazing. Al final, sí, Inside Out fue un reto muy grande. Fue para todo el equipo y todos los que estuvimos involucrados. Pero lo que dejó en el impacto que hubo, sobre todo en la memoria de la gente y de la ciudad, pues es invaluable. A mucha gente con su sonrisa. Con la foto que tenemos de usted. Ay, qué lindo. Pues yo sigo siendo sonriente, porque no me debo de poner triste más que reírme y dejar los problemas en un lado.
5 años después, yo creo que ya cuando tú cruzas el puente y entras a Juárez, ya se siente otra energía completamente. O sea, está todavía a lo mejor un poco de la sensación de la historia, de lo que pasó, que sí estás alerta todavía, digo, estás así como que no sabes, ¿no? Pero definitivamente la vida se siente otra vez, o sea, la gente está en la calle otra vez. El mensaje más profundo que para mí Inside Out me deja es que el arte rompe fronteras. Eso es. O sea, el arte tiene la capacidad de trascender y de romper. ¿Qué me costó? Pues nada, en realidad, lo volvería a hacer. O sea, no, es un proyecto que me dejó más de lo que yo di. Y es un proyecto que es más grande que nosotros. Es más grande que el artista, es más grande, es un proyecto de la gente. Y eso es más grande que tú, eso no tiene precio. Realmente es más un privilegio y una enseñanza para mí haber participado.